Bienvenidos a mi canal, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir un poco de lo que va a ser nuestro día. Pues como pueden ver, acabo de hacer lunch para 3 días y hice de una vez para mí porque estaba preparando para mi esposo, pero pues aproveché a hacer para nosotros también. Y pues sí, también en la mañana tuvimos clase con Michael. Yo a ustedes no les había compartido esto, pero Michael está teniendo clases aquí en casa y yo soy la maestra, así que es un poco la razón por qué también no he estado aquí presente. He tenido otras prioridades y pues ahora voy a tratar de incorporar un poco de eso aquí en los videos. Y pues sí, acabamos de tener nuestro lonche y ahora quiero compartir con ustedes lo que vamos a hacer ahorita. Ok, para empezar quiero aquí limpiar la cocina porque, como les decía, acabamos de tener nuestro lunch. Los niños siempre necesitan mucho tiempo para acabar su comida, así que les voy a dejar la comida allí. Aquí el sol pega bien directo y no me gusta, así que voy a esperarme ya que sea noche para acabarlos, pero sí voy a lavar unos cuantos. Ok, aquí los niños van a jugar. Ellos siempre saben que cuando estoy lavando trastes y estoy así organizando y limpiando, ellos aquí se ponen a jugar sus juguetes. Ellos no están aquí mirando pura televisión, pero sí para que estén oyendo algo. Les pongo un programa que es educativo y, por ejemplo, este programa se llama Rock and Learn, que enseña mucho cosas que ellos es bueno que sepan, como ahorita están hablando de lo que es los órganos del cuerpo y cómo funcionan, y es todo así hecho como para niños, para que ellos puedan entenderlo. También no sé si se dieron cuenta, pero sí me cambié mi camisa porque se me ensució. Acabo de lavar unos cuantos trastes, lavé los que están de este lado, también puse aquí unos cuantos más, pero quedó mucho mejor que antes. También lavé aquí la estufa, acomodé aquí las cosas de mi esposo. Aquí yo creo que esta semana voy a tratar de limpiar este lado porque este es uno de los lugares que casi nunca toco porque yo no tomo café. De vez en cuando unos tés, pero casi siempre es en el tiempo de ahorita, como de fall y winter, pero casi no, así que esto tengo que hacer muy pronto, organizar, quitar las cosas que ya no se usan, y sí, eso después lo vamos a hacer. Les quiero enseñar porque me gusta cómo ha crecido este árbol de banana. Es un árbol de plátano y ha crecido demasiado. Esta temporada que pasó de verano es la temporada que se pone bien bonito aquí afuera. Pues sí, me gusta cómo se nos mira aquí el paisaje, porque cuando comemos se mira todo de este lado. Y a mí me encanta mucho la locación que estamos porque no tenemos vecinos y se mira todo cuando baja el sol y está así bien bonito. Se ponen los colores así como cafés, anaranjados, rojos, rosas, muy, muy bonitos. Acabo de llegar, a recoger la comida. Compré unas fresas, lechuga, repollo con pepinos, queso. Me dieron el recibo en papel. Las bananas, aguacates y limón, cebollas moradas. Voy a poner todo en lugar. Estoy cortando
Ok, pues hoy es otro día y hoy quiero llevar a los niños a la librería. Quiero hacer unas compras y unas cosas que tengo que devolver. Cositas así que tengo que salir. Y tal vez quiero llevar a los niños también que vayan un rato al parque. Así que los vamos a traer con nosotros y de regreso vamos a tener que organizar un poco la casa. Hay un lugar aquí en la casa donde quiero organizar. Les voy a enseñar ahorita rapidito. Es aquí. Aquí es donde guardamos las cosas como para los tés, cosas como tazas, termos y los filtros, cosas así. Y pues sí quisiera yo organizarme un poco, escoger cuáles cosas nos vamos a quedar y cuáles no. Así que vamos a ir de salida. Los niños me están esperando. Aquí están Michael y Emily. Emily, Michael, say hi. Hi. All right, guys. Okay, ya nos vamos. Ok, pues acabamos de comer y ahorita ya empecé a limpiar la cocina para que no quede así muy sucio para mañana. Y ahorita lo que voy a hacer es guardar los trastes que estaban limpios y voy a lavar un poco más. Tal vez no voy a acabar de lavar todo porque ahorita ya es un poco tarde. Entonces empezó a llover y quiero enseñarles un poco de cómo se mira allá afuera. Hay un poco de viento, no sé si se alcance a ver. Es casi, es un poco difícil enseñarles, pero está muy relajante ahorita. Y pues sí, estamos muy contentos porque ya tenía mucho tiempo sin llover aquí. Que okay, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.
trabajo. Michael got chocolate cake and dragon fruit.